Hello, good evening everybody. How are you today? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Good night, teacher. Buenas noches. Hi, teacher. Yes, I can hear you. Okay, perfect. That's perfect. Okay, my dear participants, today is Thursday, so we are about to finish the section number 4 and start section number 5. And next week is our last week of your module number 3, so congratulations because you are advancing on your goal to learn English. So for today, I want to show the part of the platform we are going to advance with, and we are going to conclude the topic of the pronunciation of regular verbs, and then we are going to, by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. Okay, so today we are going to talk about regular and, irregular verbs. And again, remind you how to use the simple past that we started last night. You will have in the platform this video in order that you can remind yourself how to do it. But as I told you last night, the irregular verbs, you have to learn them by heart. Se los tienen que aprender de memoria los irregulares, ¿verdad? After that, you will go to the knowledge check. You have there a conversation that said instructions. Complete the conversation by using the correct form of the verb in the past tense. So here is a question. So if you have a question, you know that you have an auxiliary, right? A helping verb. And in this case, the helping verb is do or did. ¿Qué usamos? Do or did. Did, ¿verdad? Did. Did you, pero en este caso, did you have a good summer? ¿Tuviste un buen verano? ¿Verdad? Past. Y la persona hace una respuesta corta y dice, yes, I did. I, pero anoche aprendimos que después de un punto, comienza otra expresión, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un affirmative sentence, una oración afirmativa. Entonces decimos, I, ya no puedo decir I have, porque have es presente, entonces yo busco el pasado del verbo have, me lo aprendo y digo, I have had a great summer. Tuve un excelente verano. Letter B. Es otra oración afirmativa, entonces tengo que ocupar utilizar el past the go. Y el past the go es went, porque es un verbo irregular. I went to the beach a lot. Fui bastante a la playa. And so, in that way you continue, and de esa forma ustedes continúan and complete the 4 conversations, and then you send, okay? Okay, this is the same, almost the same. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes-no questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Okay? Entonces, vamos a aprender cómo formular y responder preguntas con respuesta corta. Es decir, sí, no, en pasado simple. Y lo vamos a practicar en una conversación. So, in order to do that, you have this video where you can learn about the structure. Did plus the subject plus the verb in present plus the complement. Okay? Este es en el caso de questions, right? Did you have a good summer? ¿Tuviste un buen verano? Okay, what about the knowledge check? In the knowledge check, you have to unscramble the questions. It means to put in order what is in disorder. And here, for example, have you did summer good? It's equal to did. We write the auxiliary first, then the subject, you, and then the verb in present, have a good summer, and then the question mark. Okay? In here, watch television did you last night? So I know that I have to write first the auxiliary verb, the helping verb did, plus the subject, in this case, you, did you, did you, okay? Watch. Watch, el verbo en presente. Television. Y luego, last night, ¿verdad? Y el question mark.
Okay. Did you watch television last night? Okay. So, and that's the way you will answer, put it in order, unscramble the sentences and send. Okay, for 13. For 13 is going to be next week. El 4-13 lo vamos a completar el próximo lunes, ¿verdad? Remember that tomorrow is Friday, we won't have classes. Mañana viernes no vamos a tener clases. But please, I remind you to go to the platform and complete all the exercises, including number 4. Les voy a pedir que por favor vayamos a la plataforma a completar todos los ejercicios hasta la sección 4, ¿verdad? Hasta la sección 4. Next week we are going to start the section number 5. La siguiente semana vamos a iniciar la sección número 5. Remember that we have been a little bit relaxed, but we don't know if next week is going to be the same. So I recommend you to please advance with the platform as much as you can. Hemos estado en días relativamente tranquilos, ¿verdad? Distribuyendo nuestro tiempo de la mejor manera. Pero pues no tenemos claridad la próxima semana, así que yo les recomiendo, ¿verdad? No dejar pendiente la plataforma, sino más bien avanzar todo lo que podamos y completar la sección 4. Ok, I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have for you tonight. So here. Ok, if you remember, so let me... Okay, let me expand this. Okay. Can you watch my screen? ¿Pueden ver la pantalla completa? Yes. Okay, yes. Perfect. So let me, creo que toque otra cosa. Let me. More. Whoops. Déjenme ver. Okay, quiero explicarles esto, pero ahí está. Excuse me. Okay. It says, after completing this, students will be able to have knowledge about forming past tense statements. Okay? So, if you see, the blue part is the base form of the verb. La parte azul es la forma base del verbo, que era un poco lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Y les explicaba que en los verbos regulares, el pasado, the past tense, we use it, we form it by adding ed, lo formamos, perdón, agregando ed, okay? I played a computer game. You studied, dijimos que en los casos que terminaba con y o y, we change the y for I and add ed. You studied math. He watched a talk show, okay? In this case, we just add the ed. She wanted to stay at home, just added the ed. We cooked Italian food. They chatted online. Vea que aquí duplicamos la T, ¿verdad? Chatted online. And then, let me see. Okay. I didn't, vea, eso es the left, la izquierda, is affirmative sentences. Son oraciones afirmativas. But on the right, pero en la derecha, yo tengo negative sentences. I didn't play chess. Vea, no jugué ajedrez. Didn't play chess. Les explicaba también que en el pasado no aplicamos ninguna regla especial para he, para she y para it, ¿verdad? Todo se mantiene exactamente igual. You didn't study English. Tú no estudiaste inglés. He didn't watch the news. Él no vio las noticias. She didn't want to go out. Ella no quería salir. We didn't cook Chinese food. Nosotros no cocinamos comida china. They didn't chat very long. Ellos no platicaron mucho, ¿verdad? Mucho tiempo, por mucho tiempo. Ok, so... Aquí, okay. I worked, vea, ¿cómo hacemos el simple past? Le agregamos, ¿verdad? I worked. Y si quiero hacer una pregunta, entonces sí utilizo el did. No importa si es un verbo regular, que yo solo le agrego el ed al past, o puede ser un irregular que tengo que aprenderme de memoria cómo es el pasado. Pero en ambos casos, para hacer una question, yo digo, did I work? Did he, she, it work? Vea que aquí no aplica ninguna regla como en el presente. Aquí
El verbo principal se mantiene igual y utilizo siempre el auxiliar did. Did we work? Did you work? Did they work? De igual manera, para hacer el negativo, utilizo el auxiliar y luego el verbo principal. Entonces, puedo usar la contracción o puedo decir, I did not. Puedo decir, I did not work or I didn't work. He, she, it did not work or he, she, it didn't work. We, you, they did not work or we, you, they didn't work. Okay? So, it's the same. Ok, ayer hablábamos del infinitivo, ¿verdad? Yo les decía que el infinitivo llevaba tú. Entonces ahí está, to ask, preguntar, asked, preguntado, ¿verdad? Didn't ask, no preguntó. To work, trabajar, worked, trabajado, trabajó. Aquí preguntó, trabajó. Didn't work, no trabajó, ¿verdad? To call. Llamar, call, llamado, didn't call, no llamó. To use, usar, utilizar, used, usó, utilizó, didn't use, no utilizó. Ok, so what about the spellings? The rules, que serían las spelling rules for the past, ¿vea? Ending in E, add D. Para los que terminan en E, ¿verdad? O I, ¿verdad? Se pronuncia I en inglés, a D. Live, lived. Stare, stare. Ending in vowel, plus Y. Si termina en vocal y la Y, you add ED. Agréguele siempre ED. No tiene que transformar la Y porque le precede una vocal. Por ejemplo, stay, stayed. Play, played. But if this ends in a consonant plus Y, change the Y to I and add ED. For example, try, tried. Carry, carried. ¿Vean? La regla dice, si termina en una consonante más Y, entonces cambio la Y por I latina y le agrego ED. Y ahí están los dos ejemplos, ¿verdad? One syllable single vowel and ending in single consonant. Double the final consonant and add ED. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los monosílabos? Una sola palabra que tiene una sola vocal. Not, nutted, rip, ripped. ¿Okay? Two syllables stress on second syllable and ending in a single consonant. Double the final consonant and add ED. Dos sílabas que lleva mayor fuerza de voz, ¿verdad? En la segunda sílaba, en este caso, commit, commit, la fuerza de voz está aquí. No se dice commit, sino que se dice commit. No se dice prefer, sino que prefer. Entonces la fuerza de voz va al final, ¿verdad? En la segunda sílaba. En ese caso, agregamos, ¿verdad? In single consonant, es decir, duplicamos la consonante final, ¿verdad? De la forma base del verbo, we double and add ed. La duplicamos y agregamos ed. For example, commit, committed. Prefer, preferred. Okay? So, antes de llegar acá, ahí, antes de hacer ese ejercicio, vea. Aquí tenemos, ustedes me dirán, teacher, pero ¿cómo sabe cómo va a ser para pronunciarlo? Bueno, hay tres reglas, por decirlo así. Los que terminan en el pasado con sonido de T, los que terminan el pasado con sonido de D, y los que terminan con sonido ED. For example, ED is pronounced T after the verb ending in voiceless sounds. La ED se pronuncia como T, después de verbos que finalizan en sonidos, digamos que no suenan, voiceless es que no suenan, o suenan suavecito, como k, except, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los voiceless? Un sonido voiceless es que cuando usted lo hace, su garganta no vibra, para nada. Si quiere el ejercicio conmigo y diga,
Tóquese su garganta y repita estos fonemas. A ver, los que están acá, abajo de la T. No, no sintió, ¿verdad? Vibración. Entonces, ¿cómo voy a pronunciar yo el pasado? Announced, cooked, walked, talked, finished, typed, danced, watched. Entonces el ED se me convierte en T, ¿verdad? Missed, rushed, hoped, wished, dressed, practiced, coughed, y así, ¿verdad? Pero luego tengo el otro grupo, que el ED is pronounced D after verbs ending in voiced sounds, except D, con excepción de D, ¿verdad? Y en el otro caso es la excepción de T. En este caso, un voice sound, un sonido sonoro, ¿verdad? O que sí tiene sonido, incluye los sonidos vocales y estas que les voy a repetir. Quiero que repitan conmigo, sin quitarse el mute, pero que lo hagan, que pongan su mano en la garganta y repitan conmigo. Otra vez, once again. Sintieron, ¿verdad? Sintieron una vibración. Entonces, todos los verbos que terminan con esos sonidos, vamos a utilizar la D. Por ejemplo, lived, climbed, ¿ve? Termina en B, climbed, found, waved, arrived. Entonces el ED ya no es una T, sino una D. Cleared, started, opened, enjoyed, copied, mailed, collect, borrowed, hurried, signed, played, carried. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta ahí para poder explicar la otra regla. El ED, aquí tenemos cuando yo pronuncio ED en el pasado. ED is pronounced it after verbs ending in T or D. Vea, aquí retomo, ¿verdad? Lo que eran las excepciones, ¿verdad? Aquí estamos excepcionando T, entonces lo retomo acá. Y por acá estamos excepcionando D. Entonces la excepción, T y D, aquí tengo la regla como lo hago. Perdón que se me movió. Entonces, ¿qué pasa con los verbos que terminan en T? Suggest, T. Vote, por pronunciar la D, ahí está, ¿verdad? Termina con D y termina con T. Entonces, cuando termina con T o termina con D el verbo, entonces yo agrego la pronunciación ED al final. Y digo, suggested, voted, waited, wanted, shouted, hunted, adopted, emigrated, started, visited, investigated, attended, affected, added, chatted, heated, sorted, regretted, wasted, interrupted, minded, sounded, counted, demanded, studied, hesitated, and so on. Okay? So, yo sé que esto no es fácil, ¿verdad? Esto se adquiere mediante la práctica. Y si usted me pregunta, teacher, y la gente, los americanos, ¿saben estas reglas? Pues le voy a decir que como ellos aprendieron el idioma by repeating, como bebés, ¿verdad? Repitiendo, ellos realmente lo hacen, pero no necesariamente son conscientes de esta regla, ¿verdad? Entonces, para los que no somos native speakers, para los que no somos hablantes nativos del idioma, vamos a tener que aprendernos esta regla, ¿verdad? Yo sé que no, al principio es como...
ahí se los estoy enviando. Y esto va a estar disponible en el material que el día de mañana se les va a compartir como adicional. Y en el video, pues también hay información de esto, ¿verdad? Uy, creo que les tripliqué una. Déjenme ver. No, ahí está. El ID se lo dupliqué. Sorry. Ok, entonces, esto requiere práctica. Van a tener que ustedes estar de manera consciente practicando. When you pronounce the past tense of regular verb, van a tener que estar conscientes practicando esto cuando tengan el pasado de verbos regulares. So, what we are going to do now, ¿qué vamos a hacer ahora? We have an exercise here for you. Tengo aquí un ejercicio, solo que voy a minimizar para que poderlo retomar todo. If you can, you can take a picture. Si pueden, pueden tomarle una imagen a esto que tienen en pantalla. Bárbaro, ahí me le tomaron una que está súper linda. Gracias. Bueno, yo se las traté de mandar así seccionadas, pero no sé qué tanto ayude, pero esta última está súper linda, está súper clara. Déjenme ver si yo puedo también. Aunque creo que esa que acaba de mandar Michael, thank you very much, Michael. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con esa lista, ¿verdad? Del TD, T, D, N, E, D. Sí, está súper bien la de Michael. La mía sale un poco rara por el ángulo de luz que tengo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a tomar esa lista, ¿verdad? Esa lista completa o seccionada, como usted quiera, y vamos a ver los verbos que están en el ejercicio que les acabo de enviar en la imagen, donde dice write the past simple of the verbs in the correct list. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a clasificar esa lista de verbos que tenemos ahí en los óvalos. Si termina la pronunciación en ed, ¿verdad? En d o en ied o duplicate the consonant plus ed. Aquí vea, okay. Entonces vamos a tratar de colocarlos, aunque creo que ahí no va a estar por sonido, sino más bien también van a necesitar esta otra. Vamos a ver. Si Michael me ayuda a tomarle una imagen a esta que tenemos en pantalla, se lo voy a agradecer mucho. Okay. Ahorita les mando yo también mi intento. Ok. Ahí está. Entonces, vamos a tratar de clasificar los verbos de la lista que tienen ahí, ¿verdad? En el ejercicio acorde a estas reglas, ¿verdad? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Vea, aquí lo que estamos haciendo es, más que todo con la escritura, todavía no hemos llegado a la pronunciación. No sé si logremos hacer un ejercicio con la pronunciación. Aquí lo que vamos a hacer es más una clasificación con escritura. Los que le agrego ed, los que solo les agrego de, los que cambio y latina, y, perdón, por y latina y agrego ed, y los que duplico consonante final y agrego ed. Estamos trabajando ahorita con base a la regla de spelling, estas reglas. Spelling for the past tense of regular verbs. El tema de la pronunciación no creo mucho que nos dé, porque también está en otro ejercicio, pero vamos a ver cómo avanzamos con el tiempo. Ok, is it clear what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Does somebody have a question? ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Ok, if not, we are, let me see. Ok, let's create the breakout rooms. Creemos los salones ya. Please join.
Entonces ustedes tienen la pantalla. Hola, teacher. Hello, my dears. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Pues yo creo que la explicación estuvo bien, teacher. Solo voy a poner los verbos así. Sí, exacto. Solo utilizan la slide de la regla gramatical, del spelling. ¿Sí? Uh-huh. Y clasifiquen los verbos. Lo que pueden hacer para avanzar es divídanse las casillas. Ah, vaya. ¿Qué les parece, verdad? Por el tiempo, digo yo. Vaya, está bien. Okay. Okay. Perfect. See you in a minute. Vaya, gracias, Ticho. Okay. Tengo a alguien solito. Okay, see you in a minute. Vaya. Hello, Byron. Hi. Hola, hola, Byron. Hi, teacher. Me lo dejaron solito, ¿verdad? No han venido las chicas. No problem. Se me han quedado en el salón principal. Voy a ir a ver qué pasó con ellas, si tienen algún problema técnico, y si no, pues vemos si lo reasignamos a otro grupo, si le parece. Sí, está bien. Yo empecé, teacher. Ya. Ok, adelante. Me parece. Muchas gracias. Excelente. Ok. Okay. Hello, Damaris and Sophie. Do you have a problem joining Byron? ¿Han tenido algún problema, chicas, para unirse al grupo? Hello, hello. Hola, hola. Are you there? Estoy atendiendo ahorita, buenas noches, estoy atendiendo una situación del trabajo. Ah, ok, don't worry, no se preocupe, adelante, solo si puede se une a Byron, no se preocupe. Vale, perfecto, gracias. Ok, perfecto, don't worry. Hello, my dears, how are you? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Is everything okay here? Sí, está bien, teacher. Ok, perfecto. Una pregunta, teacher. Adelante. ¿Vamos a hacer según la pronunciación o según cómo se agrega en el pasado? Según la regla de spelling. Era lo que les decía, de que okay. No creo que nos dé el tiempo para hacer, hubiese sido super nice hacerlo de las dos maneras, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, mejor lo vamos a trabajar por spelling, que es escritura, y luego a ustedes les va a quedar la tarea de trabajar la parte de la pronunciación. ¿Sí? Okay. Okay. Sí, en la mina. Okay. Nice. ¿Qué está ahí? Hello, hello. ¿Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Clasificando. Excelente, 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 perfecto. Sí, en la mina. Lo vamos a hacer con base a spelling, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo quizás para hacerlo con base a pronunciation, así que les va a quedar a ustedes la tarea de la pronunciación, pero sí me gustaría que lo hagamos con base a la escritura. ¿Ok? Ok. Excelente. Sí, en la mina. Solo D. Ajá. ¿Todo bien por aquí? Hi, teacher. Yes, we are okay. Okay. According to the spelling rule, estamos clasificando de acuerdo al spelling, ¿verdad? No la pronunciación. No creo que nos entiendan. Pero creo que lo hagamos por escritura, it's okay. Okay, está bien. Thanks, teacher. You're welcome.
Hello, hello. Welcome back. Hello. Hello. Hello, hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Lograron clasificar algunos? Were you yes. able to classify? Okay, very good. Intentemos hacer el ejercicio con algunos. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar con los que se les agrega ED? Yo, teacher. Ok, adelante. Quiero hacer el intento. Solo déjenme minimizar esto para poder ver. Ahí, solo no quiero perder el icono. Ok, ahí estamos. Perfecto. Adelante. Sería stay, study. ¿Cuál, perdón? Stay. 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 Ok, stay. Very good. Encontraron, alguien encontró, thank you. Let's see. ¿Alguien encontró con solo D? That's yes. it. ¿Cuál, perdón? Arrive. 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 Ahí está, le agregamos. ¿Alguien encontró uno con que cambiamos? We change the Y and add ET. Yes, go, yes. Mm-hmm. Adelante. For example, cry. Cry, okay. Cry, like this, right? Así, ¿verdad? Yes. Perfect. Okay, did you find someone that you have, some verbs that you have to add, duplicate the last consonant? Yes, teacher. For example? Drop. Excuse me? Drop. Okay, drop. Very good. Excellent. Okay, do you have one extra about ED? ¿Tenemos uno más? Mm-hmm. ¿Que solo agregamos la ED? Cooked, teacher. Okay. Cooked. Okay, very good. Cooked. Cooked. So, let me... Ahí suena T, ¿verdad? Cooked. Ya después se van ustedes a la spelling rule, perdón, a la pronunciation rule, a la regla de pronunciación, para que puedan hacer la pronunciación adecuada. Okay, what about the T? ¿Qué, uno más? ¿Uno más con T? Lip. Okay. Okay, lip. Okay, do you have one that you have to change the Y? Try. Right. Try. Very good. Mm-hmm. What about the duplicate? Do you have an extra one? Tenemos uno más que hayamos duplicado. Stop. Okay. Stop or care. Okay. Very good. Let me do it. Okay. Excellent. Excellent. So, we could continue with the list. Podríamos haber continuado con la lista, pero ya veo que el tiempo me está traicionando. Entonces les voy a dejar de tarea que por favor ustedes en casita puedan terminar de armar la lista, ¿verdad? Con estos ejercicios que hemos dado para que tengan, just to keep in mind the rule, the spelling rule, para que tengan en mente la regla, ¿verdad? De cómo lo van a clasificar, cómo se va a escribir. Para hacer eso les queda esta casilla. Y en el material también van a tener esto, ¿verdad? Ahí dice spelling rules y hay unos ejemplos. Luego dice write the past simple of the following verbs in the right place. Ahí van a clasificar de nuevo, ¿verdad? Los que terminan ed, los que se les agrega t, perdón, los que se les agrega ed, los que se les agrega t. You change the y and add ed. You, perdón, los que aquí tenemos otro, mire, que termina con vocal. Más Y, solo le agrega ED. Esta es una que no está en el ejercicio anterior. Y aquí tenemos la que sí cambiamos, ¿verdad? Sí cambiamos la Y por I latina y aquí duplicamos consonantes. Vea que aquí tenemos una extra. Then you have
25, tienen 25, ¿verdad? That you have to fill in the blanks with the past simple of the verb in brackets. Aquí tienen suficiente para practicar cómo escribir el pasado, ¿verdad? De esos verbos regulares. Then you have the pronunciation rule, ahí tienen la regla, y aquí tienen otra, ¿verdad? Simplificada. Que dice, the pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. There are three ways to pronounce ed. Y ahí está, ¿verdad? Wanted, needed, ¿verdad? Y ahí habla de lo que les mencionaba, del voice sound. Los uses the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. El sonido vocal, ¿verdad? Que sí tiene vibración, ¿verdad? En las cuerdas vocales. Y se siente, se percibe el sonido en el cuello, ¿verdad? En la garganta. Toque su garganta para sentirlo. Y los voiceless, que son estos sonidos, ¿verdad? P, K, S, H, o sea, estos no son sonidos, estas son las letras en que termina, ¿verdad? El verbo. ¿Vea? Help. ¿Eh? Ahí está, termina en P antes del ED, ¿verdad? Tiene que ver en qué termina antes del ED. Igual que acá, ¿verdad? Termina en T antes del ED, termina en D antes del ED. Aquí, SH, wash, ¿ve? Ahí está el sh. Look, termina en K. Watch, esta es una ch, de choza. GH, ¿verdad? Laugh, aunque esta suena F, ¿verdad? Pero escrito wow. Es GH. Este TH suena Z, ¿verdad? Breathe. Pero escrito es una TH. Breathe. Doble S, ¿verdad? Kiss. Kiss. A ver, termina en C. Dance. Dance. X. Sex. ¿Verdad? Antes del ED. Entonces, aquí la clave es ver en qué letras termina antes de agregarle el ED. Obviamente, este ED lo agregamos siguiendo la regla gramatical de estructura que ustedes acaban de practicar. Ya para efectos de pronunciación, yo me fijo con qué sonido termina, ¿verdad? La forma base del verbo, si es un sonido vocal que suena o si es un sonido sordo, así se traduciría el voiceless, o sea, no tiene voz, es un sonido sordo, no suena. O si es de la lista de los que se va, estos son los sordos, estos serían los sordos, ¿verdad? Que se pronuncian con T. Estos serían los sonidos vibrantes, que sí tienen vibración, que se pronuncian D, ¿verdad? Que se pronuncian D. Y luego tenemos para las excepciones que les expliqué que era T y D. Estas son las excepciones, ¿verdad? De esto todo. Entonces aquí cuando usted dice suena su garganta. Cuando usted dice vibra, 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 vibra. Follow, use, enjoy, suena, amaze, suena, ¿verdad? Entonces ahí va a terminar, la pronunciación del ED es D, ¿verdad? Ok, ahí dejo las spelling rules de la escritura y las pronunciation rules, ¿verdad? Yo sé que esto es un brochazo, pero por eso tienen los videos de la plataforma y tienen el acceso a este material adicional también si lo necesitan. Ok, what we are going to do now, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice... Answer these 16 questions to score your knowledge of past simple grammar, okay? Entonces, vamos a, ¿en qué consiste el ejercicio? Vamos a colocar, ¿verdad? El tiempo pasado de los verbos. No vamos a lograr quizás hacerlo todo, pero en los minutos que nos quedan, buscar la forma correcta, ¿verdad? Del pasado del verbo por lo menos escogerlo, ¿verdad? For example, my classmate and I asked, or was asking, ask, ¿verdad? Our teacher a question about the test.
mi compañero y yo le preguntamos a nuestro profesor, le hicimos o le preguntamos a nuestro profesor una pregunta o una interrogante acerca del examen. Ok, I'll send you, si de nuevo me ayudan con las imágenes, chicos, con esos super phones que ustedes tienen ahí, porque el mío, por alguna razón, no es un super phone, pero no está mal, pero no me las saca tan bonitas como las de ustedes. Así que les voy a mandar y vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Ahí están ya. Okay. I'll send you mine. Okay, now let's go to the breakout rooms. Vamos a los salones, ¿verdad? Para completar el ejercicio. Trabajó ayer, pero está enfermo. Perdón. Is letter A. Go to. Hola, teacher. Aquí estamos resolviendo, tratando de resolver. Ok. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? No, no, ahorita no, son las pronunciaciones, pero ahí estamos. Don't worry, it's okay. I will correct you later. Okay? See you in a minute. Gracias. ¿Nos puede ayudar? Hi, hello, I'm here. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? Pues, nos está costando un poco hacerlas, no sé. Ok. Lo que pasa es que hay unas que son afirmativas y otras negativas, ¿verdad? Por ejemplo, la que dice finish, not finish. Entonces, esas cuando ya tenemos un auxiliar, por ejemplo, la number 10 dice, did you finish the book? En la primera es finish, ¿verdad? El presente. Aquí lo que vamos a hacer es escoger la pareja que mejor responda. Cuando yo sé que tengo un auxiliar acá, significa que el verbo principal va a ir en presente. Pero no es finish, not finish, ¿verdad? Sino que es finish y luego la respuesta de abajo, de no, no lo hice, es didn't, no, I didn't. Entonces la que más se acopla a esta es la letra C. Porque en la primera yo ubico finish, el verbo en presente, porque es una pregunta y aquí tengo el auxiliar did. Entonces es, did you finish the book? Entonces la respuesta corta va a ser, no, I didn't. Ajá. ¿Sí? Yeah. Entonces se trata de usar las parejas correctas. Okay. Luego, ¿verdad? Quiero ver, creo que solo esa. De ahí las demás, pues es más que todo. Teacher. Ajá. O sea, a ver si entendimos, por ejemplo, la número 2, que ya sabemos que querer está como en pasado. Uy, la manché todo. No se preocupe. Ahí está. Significa que la respuesta no va a estar en pasado. Va, fíjese que la número 2, el verbo,
wanted es el verbo ya en pasado, entonces aquí hay un infinitivo. John wanted to go. John wanted to go to work yesterday. John quería ir, ¿verdad? Aquí ven infinitivo. Wanted to go to work yesterday. Esa sí, okay, tiene razón, la número dos es un poquito difícil porque la número dos, la respuesta es la letra A. John wanted to go to work yesterday. Juan quería ir a trabajar ayer, but he was sick. Pero él estaba enfermo. ¿Sí? Ok. Thanks, teacher. Ajá, and that's it. Ok. Ok. See you in a minute. Hello, is everything okay? ¿Cómo les está yendo, chicos? ¿Soso? Bien, teacher. Okay, like it, very good. See you in a couple of minutes. Los veo un ratito. Okay. La 5 no la tengo. Hello. Bueno, se la pasé con todo. Do you need some help? ¿Necesitan ayuda, chicos? ¿Todo bien? Avanzando. Avanzando, sí. Number 5. Ok, perfect. I'll see you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutos. Ok. Ok, okay, see you later. She did not hear it ring. Ella no escuchó el... Letter B. El llamado. Letter... Ajá. Ay. No, letter A. Letter A. Letter A. Ok, the next one is 17. Okay. ¿Todo bien, chicos? Hi, teacher. Advancing. Yes, yes, teacher. Avanzando. Ok. Yes. Perfect. Sí, teacher, I have a question. Okay. ¿Sería solo la segunda parte, que es desde la 5 hasta la 16, o serían las dos imágenes que se lo han dado? Que hayan podido trabajar, porque por el tiempo creo que va a ser difícil que las completen todas, porque ya un par de minutos los llamo. La vamos a resolver de manera colectiva, ¿verdad? Así que si no han terminado, no se preocupen. ¿Sí? Okay. Ah, ok, no hay problema. Okay. Thanks, sí, teacher. No, ok. Hello, hello, welcome back. Hola, hola. Welcome back. Hi. Hi, my dear. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Regresamos ya? Por el tiempo. No, no quiero abusar de su tiempo porque aquí seguiría en la noche, pero tenemos que bueno, ustedes también tienen que descansar. Okay, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Más o menos, ¿cómo les quedó? Era, en algunos casos, escoger respuestas que tenían pareja, ¿verdad? Adecuadas. Yes. Lo vamos a resolver de manera colectiva y luego, solo para efecto de enseñarles, en el material, ¿verdad? Va a ir este otro que era de llenar en los espacios en blanco, ¿verdad? Con relación, parecido a lo que hemos hecho, solo que ya en un párrafo rellenando ustedes, ya no escogiendo la respuesta, sino ya rellenando ustedes. Pero okay, para eso les va a servir este ejercicio que hemos hecho previamente. Ahora, quiero explicar algo. ¿Por qué no me detuve en los verbos irregulares? Porque precisamente la forma de hacer las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las preguntas es exactamente lo mismo. Y con los verbos irregulares, como les insistía ayer, no hay otra opción que no sea memorizárselos, ¿verdad? El presente, el pasado y el pasado participio, porque son totalmente diferentes. Entonces yo les voy a colgar nuevamente la lista de verbos irregulares, ¿verdad? Que va a ir por grupos y los grupos se parecen a la... el sonido de la terminación, es de cómo terminan. Entonces,
Aunque eso no es una regla, pero es lo más parecido que hemos encontrado, entonces eso lo vamos a ver el próximo lunes. Se lo voy a colocar en el material. Me interesé más en darles las reglas del pasado, porque ese sí tiene reglas en firme de cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿verdad? Entonces, si usted domina el presente y el pasado de un verbo regular, usted ya domina el participio, porque el participio es lo mismo que el pasado. Entonces, con los verbos regulares, el reto está en dominar cómo es la escritura correcta, ¿verdad? Lo que estuvimos haciendo esta noche. ¿Cuándo solo agrego D? ¿Cuándo agrego ED? ¿Cuándo duplico la última consonante? ¿Cuándo cambio la Y por I latina y agrego ED? Y la pronunciación, ¿verdad? Que no en todos los casos es ID. En unos casos es ID, en otros casos es T y en otros casos es T. Entonces, en ese aspecto, consideré que los verbos regulares son un poco más complejos, por eso me tomé más tiempo. Entonces, el lunes vamos a completar la parte de los irregulares únicamente en darle una vistada a la lista, porque de hecho, eso se los tienen que aprender full. Ok, perfecto. Habiendo aclarado eso, ¿cómo les quedó la número uno? Nos vamos a tardar un par de minutos después de la hora, pero lo vamos a completar rapidito. How it was number one? The right answer? ¿Me dicen la letra? Letter B. Letter B, ¿verdad? My classmate and I asked our teacher a question about the test. Okay, number two? Letter A. Okay, John wanted to go to work yesterday, but he was sick. Aquí aclarar que el verbo que ve en pasado es el wanted. Esto es un poco inusual, ¿verdad? Wanted, aquí va el verbo en pasado, el wanted. Pero aquí lo que nos estaban preguntando es lo que seguía, y lo que seguía era un infinitivo, ¿verdad? To go to, ¿verdad? Ahí está, correcto. Number three, número tres. Letter C. Ok. They didn't walk to the park because they were tried. Very good. Es una oración negativa, por tanto, agregábamos didn't y el verbo se quedaba igual que la forma base en presente. Number four. Letter B. Ok. A ver, veamos. Did you talk to your boss? ¿Hablaste con tu jefe? Yes, I did. Ahí es un sí, ¿verdad? Sí, una respuesta corta. Ok, number nine. Letter C. Ok. I have to, a ver, fíjense que aquí es la letra A. Le voy a explicar por qué. I had to cook dinner last night, so I couldn't watch the TV program. Este es un tiempo, y aquí se me coló, pero lo voy a explicar. Este es un pasado perfecto. Todavía no estamos viendo ese tiempo. Entonces aquí, el que hace el pasado es este, el had. Yo tuve que. Entonces tuve que cocinar. Cocinar. Entonces, entonces este had, que me sirve para hacer un pasado perfecto, me hace que el verbo vaya en presente. Entonces aquí en el 9 es la letra A. Más adelante vamos a ver esos tiempos, pero en el ejercicio se me coló eso. Teacher. Adelante. El have es del mismo verbo have, solo que en pasado. Sí, en pasado, sí, es correcto. Gracias. Cuando vemos tiempos más complejos como el presente y el pasado perfecto, utilizamos el have y el have, que es otro verbo auxiliar, pero en esas otras estructuras verbales, más complejitas. Thank you. Ok. Number 10. Sí. Ok, did you finish the book? ¿Verdad? Como lleva un did, la primera respuesta era verbo en presente y la respuesta era negativa, ¿verdad? No hay didn't. Entonces era didn't. La respuesta ahí es no. Number 11. Why? A. Ok, why? Why didn't? Why didn't you wash the dishes last week? Okay, very good. ¿Por qué no lavaste los trastes sucios de la semana pasada? Very good. Number 12. Letter B. 22. Okay, he wants to see a dentist. Letter B. He wanted to see a dentist yesterday because he had a toothache. Very good. Okay, ¿logró alguien completar estas o algunas?
Sí. Ok, number five. Number five, letter B. Okay, he waited 20 minutes for the bus yesterday. Very good. Number six. Letter A. A, okay. A. They fixed their bicycle? Yes, they did. Es correcto. Vean que cuando hablamos de pasado usamos mucho la expresión yesterday, ¿verdad? Ayer, last week, la semana pasada, last year, el año pasado. Ok, number seven. Letter A. Okay, A. Where did you go yes. to school when you were young? ¿A dónde ibas a la escuela cuando eras joven? Vean, aquí tenemos una WH word y ayer estuvimos estudiando que cuando va una WH word va primero y luego va el auxiliar, ¿verdad? Es correcto. Number eight. Letter B. 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 Veamos. I see. Sí. Okay. Okay. They liked to go camping. Very good. Es la C, ¿verdad? Porque okay. llevamos un pasado y el infinitivo, ¿verdad? They liked to go camping in a park when they were children. Okay. Letter C. Okay. Number 13. Letter B. Okay. I stayed at the library very late last night. Vean, last night es otra expresión, anoche. ¿No? Number 14, Mr. Johnson. Letter C. Sí. Shouted for help when he fell in the water. Sí, gritó, ¿verdad? Por ayuda cuando cayó en el agua. ¿Okay? Esa es otra forma de identificar pasado, ¿verdad? When, tal cosa. ¿Cuándo ocurrió tal cosa, ¿verdad? Ok, number 15. She didn't answer the phone because she? In letter A. Okay. She didn't hear it ring. She didn't answer the phone because... Sí, es cierto. No lo escuchó. Aquí hay como dos oraciones, ¿verdad? La primera. She didn't answer the phone. Ahí. Y luego, because she didn't hear it ring. Es correcto. Number 16. Letter C. Letter C. Okay, I didn't play tennis yesterday because I don't know how to play tennis. Vea qué interesante. No jugué tenis ayer porque no sé. Aquí está en presente, mire. Una condición real, presente. No sé cómo jugar tenis. Okay, my dears, congratulations. You did a great job by completing these sentences by choosing the right answer. Because of the time, I thank you very much for coming and I hope to see you next Monday. If you have questions about the platform, please write to me or to your classmates in the group and let us solve together. Si tienen dificultades o preguntas con la plataforma, no duden en escribir al grupo. Con mucho gusto estoy para ayudarles o el resto del equipo, ¿verdad? De los compañeros. Si ya han resuelto algún ejercicio y pueden compartir, pues sería genial. Ok, hope to see you on Monday. Espero verles el lunes. Sí. Ok. See you on Monday. Bye bye. Good night. Take care. Good night. Good night.